Comenzamos esta segunda entrega de NSDN en fin de semana con la comisión organizadora del octavo congreso ordinario, Jorge Botello, del Partido de la Liberación Dominicana, que ofreció el último boletín de la elección interna para escoger a los miembros del comité central de esa organización. Y como nos informa Francisco Medrano, los resultados no marcaron diferencia en la tendencia de los números conocidos previamente. Al dar lectura al boletín final, el secretario de Asuntos Electorales del PLD indicó que fueron procesadas todas las boletas recibidas y solo faltan por computar las de Europa. Menos la de Europa, que son las que vamos ahora. Okay, el completo de la cuota se puede hablar a nivel nacional ya de un 100%. Ya, de un total. Estos datos más lo que vamos a adicionarle de Europa. Que ya esto marca tendencia. Si puede variar, son los últimos puestos en última instancia. Pero todo indica que es muy difícil. El presidente de la comisión organizadora del PLD precisó que el proceso para presentar impugnaciones inicia 48 horas después de conocerse el último boletín. En ese caso, entonces, aprovechamos para informar que ese plazo comenzará a correr a partir del mediodía del lunes hasta el mediodía del miércoles, para que tendrán entonces los compañeros y compañeras que tengan fundamentales razones para hacer sus impugnaciones, someterlas, y entonces la comisión las conocerá y decidirá al respecto. Además, Pina Toribio dijo que todo está listo para las elecciones en Nueva York y New Jersey este domingo. Ya la comisión supervisora de este proceso, designada por esta comisión organizadora, ha viajado hacia allá para acompañar los trabajos. Todos los elegidos más los seleccionados por cuota femenina y del comité político serán presentados el próximo 26 de enero, día de su juramentación. Francisco Medrano, NCDN.